Miguel quería ser un cura obrero y quería también no vivir en la parroquia como vivía en la parroquia de Villablanca, sino que vivir en una población. La opción de Miguel era la de llegar a ser un poblador y un esposo como cualquier otro habitando en un medio pobre. Yo defiendo mucho a Miguel en ese sentido. No fue una mujer que lo encandiló. No fue un partido que le dio órdenes. A Miguel le costaba recibir órdenes, entre paréntesis. No, fue el mismo Dios que lo invitó, que le planteó la exigencia: libera a mi pueblo. Yo recuerdo de que nosotros no nos habíamos dado cuenta de que ya había golpe de Estado. Nosotros nos enteramos porque una tía de mi esposo, que trabajaba en una tienda en Victoria, llegó a avisarle a mi marido, le dijo que se levantara porque había golpe militar, que los militares se habían tomado el poder.